Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Sublime Text. Este es el editor de código. Es muy fácil de usar. Lo primero que vamos a hacer es abrir un folder. Entonces, en este caso, en el escritorio, voy a crear una carpeta llamada Box. La selecciono y aquí en la parte izquierda me va a dejar la carpeta. Entonces, vamos a manejar tres archivos: el CSS, el HTML y el JavaScript. Entonces vamos a empezar. New File. Vamos a darle salvar. Y en esa carpeta lo vamos a guardar como mapa.css. Vamos a crear otro archivo. Vamos a salvar. Y lo vamos a llamar mapa.html. Y vamos a crear otro mapa.javascript. Listo. ¿Por qué vamos a tener estos tres? Porque el CSS es donde vamos a configurar todo el tema de la apariencia. Entonces, los colores, cómo se va a ver las letras, cómo se va a ver los títulos. El HTML es desde donde se va a abrir como tal el mapa. Y va a ser todo el esqueleto de todo lo que vamos a hacer. Y en el JS es donde vamos a crear todo lo que es el tema de la funcionalidad en JavaScript. Cuando vamos a la documentación de Mapbox, allá, aquí ellos nos dan unos ejemplos. Lo que hacen ellos es mezclar en un solo documento el HTML, lo que es el estilo y lo que es JavaScript. Pero por temas de práctica y facilidad cuando la aplicación es muy grande y yo lo manejo así, pues es preferible separar los tres archivos. Cosa que si quiero modificar solamente el estilo, pues solamente vengo a este archivo. O si quiero modificar solamente el tema de funcionalidad, solamente voy a utilizar este archivo. El primer archivo que vamos a empezar a usar es el HTML, que es el esqueleto como tal. Entonces, normalmente, este tipo de editores tiene unos complementos para que sea mucho más fácil ir añadiendo código. Más adelante les voy a explicar cómo agregar este pedazo de código que es el encabezado del HTML. Tenemos el head y tenemos el body. En el head normalmente vamos a definir los links de los CSS de Mapbox. Entonces, aquí en la documentación nos dice inicio rápido nos muestra cómo vamos a agregar esos links a los que les estoy mencionando. ¿Para qué se agregan estos links? Para poder consumir los servicios de ellos. Entonces tienen un archivo JavaScript y tienen un archivo CSS. Entonces el que vamos a dejar en el head es este, el archivo CSS. Sin esto no se nos va a poder mostrar la funcionalidad consumida desde Mapbox. Entonces lo vamos a dejar antes del título del mapa, lo vamos a referenciar en esta parte. ¿Listo? Con cualquier API que se maneje, entonces si va a ser Leaflet, Leaflet va a tener su punto CSS. Si va a ser OpenLangers, va a tener su punto CSS, que es el que va a traer todo lo que es el tema de apariencia de esa API. ¿Listo? Acá en título vamos a cambiar. Vamos a cambiarlo por mi primer mapa. Ahí ya ustedes deciden pues qué título colocar. ¿Listo? Ahora, como nosotros vamos a manejar un CSS propio, también lo tenemos que relacionar. Entonces hacemos lo mismo, link, y vamos a llamarlo como está dentro de la misma carpeta, lo único que hacemos es definirle el nombre del archivo, que es mapa.css. Entonces, al momento de ejecutar, él va a empezar a leer. Cuando ve este primer link, ya lo va a traer. Cuando ve este segundo link, ya lo va a traer y lo va a relacionar con el CSS
que nosotros vamos a personalizar. Ahora en el body vamos a crear el div que nos va a contener el mapa. Vamos a dejar como ID map y cerramos este div. Ahora en la parte ya final, antes de cerrar el body, vamos a llamar los JavaScript, tanto el de Mapbox como este que hemos creado para relacionar. Para esto, escribimos script y en el CRC vamos a llamar mapa.js y vamos a copiar el JS pero de Mapbox. Entonces ya tenemos el HTML con lo más importante, las referencias a los CSS, las referencias al JS y el div que va a contener el mapa que vamos a crear. Si vamos a abrir el HTML que hemos creado, por ahora no nos va a salir nada porque no hemos escrito ningún código en JavaScript para que muestre el mapa. Ahora vamos para ese mapa. Vamos a dejar una altura y una anchura de 500 píxeles. Por el momento es lo único que vamos a definir, simplemente el tamaño de cómo se va a mostrar el mapa. Y en el JavaScript vamos a referenciar el Mapbox.gl, el Access Token. Este token es una clave que nos permite consumir los servicios de Mapbox para poder crear el mapa. Este lo conseguimos aquí en la documentación de ellos. Este es el token como básico, pero si ustedes quieren tener un propio token desde la cuenta de Mapbox, lo pueden obtener. Ahora vamos a declarar una variable mapa que va a ser igual a un nuevo objeto de ese Mapbox que hemos creado, que hemos llamado .map. Abrimos paréntesis y abrimos corchetes. Y dentro de este entonces vamos a definir que el container va a ser ese map que está en el HTML. Le vamos a definir un estilo. Este estilo es cómo se va a ver, si va a ser solamente calle, si va a ser oscuro, si va a ser claro. Vamos a dejar este predefinido que tiene Mapbox, pero este tema de estilos los podemos encontrar aquí en estilos URL. Entonces acá tenemos solamente calles, tenemos si es claro, si es oscuro, si es de satélite, satélite con calles. Estos son los básicos, pero ustedes desde la cuenta de Mapbox también pueden crear los propios. Entonces vamos a dejar este que es el de satélite streets. Le vamos a dar un centro. Ese centro son las coordenadas longitud y latitud en el que se nos va a mostrar el mapa apenas lo abramos.
Entonces aquí definimos la longitud, latitud. Y le vamos a definir un zoom. Le podemos dejar un 9. Y cerramos acá en esta parte. Guardamos. Y vamos a ejecutar el HTML que hemos creado. Aquí podemos ver cómo el mapa se nos muestra en las dimensiones que le hemos definido en el CSS, con el estilo de satélite con calles. Y acá le podemos, lo más básico es hacer el zoom. Y listo. Si lo que queremos es dejarlo en tamaño completo, entonces lo vamos a cambiar aquí en el CSS. Entonces ya le vamos a dejar un width del 100%. El width se puede definir por píxeles o por porcentaje. Entonces lo vamos a dejar con el 100%. Una posición de absoluta. Y sin márgenes ni arriba ni abajo. Entonces vamos a recargar y aquí ya nos muestra el mapa completo. Como podemos ver, crear un mapa con JavaScript es muy sencillo. Cada API tiene su documentación, tiene sus ejemplos. Lo importante es entender qué es lo que hace cada función. En el próximo video veremos otro ejemplo diferente. Espero te haya gustado este video y si quieres recibir más información, suscríbete al canal y activa las notificaciones.